el día de hoy, en un rotativo aparecía de que se han capturado 8,000 personas en el marco de la aplicación de los 2PSM contra la extorsión y que todos han salido libres. Eso es totalmente falso, lo aseguramos categóricamente. Y queremos decir que en este proceso, la Policía Nacional en la aplicación de los 2PSM ha capturado personas por delito a 3,954. Por orden de captura a 1,322 personas. Por entregas controladas, estos son procesos de denuncias y detenciones infraganti a 60 personas. Y por faltas a 12,283 personas. La Policía Nacional es una institución responsable, profesional, con muchas capacidades. Y de esa manera nosotros estamos informando, y siempre lo hacemos, y ustedes nos ayudan a comunicar estos resultados de manera muy responsable, donde queremos dejar claro que la aplicación de estos decretos de emergencia han sido de muchísima efectividad. Posteriormente estaremos haciéndole llegar a ustedes una nota de prensa para que tengan esos datos a primera mano, porque hubo un error de procedimiento y de comunicación en esa operación, donde lamentablemente salió herido un funcionario policial, un oficial de la policía, y se está investigando todo al respecto para deducir, por un lado, las responsabilidades del caso, si las hubiese, y por otro lado, para mejorar todos los procesos y los protocolos de operatividad que se desarrollan en este tipo de operaciones. El segundo caso que usted hace referencia, bueno, está aún en investigación. El hecho acaba de suceder y creo que va a ser vital y muy importante el resultado de la autopsia para determinar precisamente las causales de la muerte de este miembro de la comunidad garífuna.